Puerto Rico, y estamos aquí a través de Radio Grito 1200, y hoy es viernes de actividades y de películas. Pero antes de comenzar, ¿verdad?, quiero hacer un resumen breve, pero bien pequeñito, de las cosas que están ocurriendo en estos momentos, como lo que estaba hablando con Michelle fuera del aire, ¿verdad? Que sé, buenos días, Michelle. Y muy buenos días, perdóname, muy buenos días, mi querida Sani, que está conmigo. Buenos días, ambas, espero que se encuentren súper bien. Un viernes de bendiciones, los viernes de chicas. Chicas al poder, sí. Oye, qué casa. Pues mira, hoy es de diversión, aunque tenemos que hacer un resumen, ¿verdad? Michelle, estábamos hablando fuera del aire, ¿verdad? Mira, si lo tienes ahí, que se me pasó la página. Con relación a que hubo otro incidente, nuevamente, ¿verdad? Con relación a lo que es Luma, ¿verdad? O energía eléctrica. Vamos, háblame un poquito, ¿hubo otro incidente? Claro que sí, Nadia. Ok, buenos días a aquellos que nos están sintonizando a esta hora de la mañana. Son las 11:02. Mira, tenía la información, pero se me pasó. Sí, pero vamos a estar hablando. Hubo un incidente, creo que fue en Corozal, de una subestación que nuevamente tuvo, se prendió en fuego. Otra vez. Y entonces estaban, ¿verdad?, en aquel entonces estaban bregando con la situación, y esperamos, ¿verdad?, que no haya mayores. Me imagino que estas personas no tienen el servicio de energía eléctrica por el mero hecho de que hubo este incidente de fuego, sin precedente ninguno, porque yo no sé por qué siempre están vamos a ver qué de pasa. De verdad que es bien difícil, pero pues hay que seguir para adelante, así que ya usted sabe que pues su planta debe estar llena. Ya debe estar hace rato, ¿viste? Hace rato, porque ya estamos en temporada, ya en el pico. El pico de la temporada. Y aprovechen que la gasolina baja un poquito. Hay que aprovechar. Sí, y esto es por unos días nada más. No piensen que esto es eternamente, porque de eso estaba hablando nuestro compañero Ariaga esta mañana, y vamos a estar abundando eso, de ese tema con Ariaga hoy a las 3 de la tarde. No te lo puedes perder, con relación al precio de lo que es la gasolina y también el gas licuado y todo esto. Porque Taco ya hizo una encomienda de unos días, ¿verdad? Pero mira, ¿tienes algo más, Michelle, allá? Además de eso, vamos a ver. Bueno, eso sería todo, ¿verdad?, sobre lo que está ocurriendo, pero le invitamos a las personas que si usted está pasando, ¿verdad?, por un momento donde no hay luz, no hay agua en su comunidad o tiene algún problema, ¿verdad?, pues mire, usted llame aquí al 787-897-1200 o al 787-897-3889, y con gusto vamos a estar escuchando su llamada, Nadioca, porque de hecho, hablando de Luma, anoche había una protesta frente al Capitolio donde mucha gente llevaron hasta enseres que se habían dañado. Pero eso, ha habido un relajo con eso. Sí. Mira, en verdad hay que ser consciente, ¿verdad? Porque la realidad es que sí, mucha gente ha perdido en seres, pero también están los oportunistas, y hay que ser, yo soy realista, claro que sí. Mucha gente que sí ha perdido mucho en seres, pues cuánto yo he dañado, pero que no le pido nada a ningún gobierno y nada, lo tengo que comprar de mi bolsillo. Claro está, y lamentablemente lo que pasa con esto es que tú llevas los enseres ahí y no estás haciendo nada. No, pero también busca los que son prehistóricos también, o los que ya pasaron de moda y los vienen y los tiran allí. Bueno, hay de todo. O sea, no podemos... Claro está. Sí, porque hay los que vienen con su agenda, pero también están los que... Y hay gente que fue a la protesta, ¿verdad? Y que sí, que tenían razón, ¿verdad? Que ya estaban cansados de que se les fuera la luz todos los días. Hasta yo voy y también... Porque uno se cansa, pero hay otra gente, ¿verdad? Como estaba diciendo nuestra compañera Nadioska, que pues hay oportunistas y llevan hasta, pues, las cenizas de hace 50 años ahí. Los que hay que cambiarlo hace como 40 años, sí, pero mira, las verdaderas personas, y esto es la realidad, porque de esto yo me he encontrado muchísimo, las verdaderas personas que sí se le han dañado los enseres,
Eso los nunca llegan a estos lugares y los tienen allí en la casa. Son los que no se han quejado, claro, porque hay mucha gente que sí, uh-huh, han perdido en serie, y eso sí doy fe yo. Oye, y vamos a comenzar, que estamos aquí vacilando con eso, porque es que eso lo han tomado por acá, por allá, por muchos lugares. Pero, recordando nuevamente, por última vez, que si usted tiene algún problema en su comunidad, no duden en llamarnos al 787-897-1200 o al 3889, aquí en Radio Grito, el medio que te lleva. Así mismo, mira la promoción. Sí, muy bien. Claro que sí, así que adelante, compañeras, que mira, Sani nos trae una buena noticia para el día de mañana. Sí, pero antes de empezar con Sani, que voy a darla para que se descargue. Oye, Sani, antes que te descargue, tengo que decirle a las personas si va a llover o no va a llover, o cómo va a ir preparado para ir al cine, o cualquiera. Pues claro. Mira, Michelle, no he fallado ni una. Michelle está atendiendo las llamadas. Pero mira, para el día de mañana tengo aquí ya esto ready, ¿verdad? Para notificarle a nuestra gente si va a llover o no. Pero ya desde el día de ayer yo estaba anunciando a toda nuestra gente que ya todas las tardes vamos a estar experimentando aguacero, desde las 2 de la tarde ya hay un 30% probabilidad de lluvia, así que mira, desde las 2 de la tarde hay un 30%, pero va en aumento hasta las 3 de la tarde, luego por ahora va a haber receso, pero eso no quiere decir que no vayan a ocurrir aguaceros esporádicos, uh-huh, durante el día de hoy. Eso de las 2 de la tarde a 4 de la tarde sí se espera aguacero. Y para el área de San Sebastián también, y todos los pueblos limítrofes, estamos en las mismas. Así que vamos a estar pendientes a todo esto y mucho más. Y también quiero, ya en resumen, para hoy un 40% probabilidad de lluvia, ya para mañana ya es un 90% probabilidad de lluvia, y esto va a estar así hasta la semana que viene. Y para las personas asmáticas, mira, puedes hacer ese barbecue allí en la terracita, porque mira, está en 31, que es buena. Vamos a hacer barbecue. Ella me está dando ideas, mi gente. Qué rico. Me está dando ideas, pero después mira los planes. No. Pero mira, antes de ir con nuestra querida Sani, hoy amaneció a las 6:15 de la mañana. Porque yo venía para acá, para Radio Grito, sí. Y el amanecer estaba precioso, el cielo con unos colores espectaculares. Este es el momento, mi gente, de que si usted quiere salir afuera a ver un bello amanecer, este es el momento. ¿Por qué? Porque estamos entre medio de esa fase de pasar de verano a otoño. ¡Ay, qué lindo! Y los colores empiezan a verse distintos y todo eso, así que levántense romántico. Más o menos. Muchachas, romántico, sí, y también bello visualmente. Mira, y va a atardecer a eso de las 6:40, así que eso es lo que hay, como mencioné. Y ahora sí, vamos con Sani, que nos trae, porque sé que hay unas noticias brutales para los amantes del cine como yo y como ustedes. Mira, primero que nada te quiero dar las gracias por dejarme estar aquí contigo. Claro, tú sabes, de chicas. Michelle, ponme el close-up si puedes. Ponme el close-up. Está ocupadita por allá, Michelle, pero yo voy a mirar la cámara. Miren, mañana, escúchenme bien, mañana en todos los cines de Puerto Rico, las tandas van a estar a $3. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar. No, escúcheme. Va a estar a $3 porque mañana es el Cinema Day, mañana es el día del cine. Y entonces, pues, en el mundo entero, todos los cines van a estar a $3. ¿En el mundo entero? En el mundo entero. ¿Pero es mañana nada más? Mañana nada más. Ay, Dios mío. Van a estar a $3 y ustedes dicen, pero espérate, si en Puerto Rico tenemos IMAX, tenemos la 4DX, que es la sala donde se mueve todo y salen los olores y todo eso. Uh-huh. Pues miren, esas salas van a estar a precio de niño. Yo para que sea justo. Vamos. Mira cómo me invitan los sitios, mi gente. Yo aquí trabajando. No, pero okay. De verdad, es un buen momento para que aproveche, que si usted no ha ido por la pandemia, si tiene miedo todavía y siente, es un buen momento para que usted empiece a ir al cine de nuevo, porque tenemos que apoyar al cine. Ah, eso es así. Y mira, qué mejor que informar qué es lo que hay en el cine. Dime qué es lo que hay en estreno. Vamos a hacer un resumen primero, porque esta semana, hace una o dos semanas atrás, tuvimos el Puerto Rico Film Festival, que ahí estábamos nosotros pues poniendo todos los filmes de Puerto Rico, todas las cosas que van a estrenar en estos momentos en el cine.
que ahí salió la película de Daniel el Travieso, no sé si sabes quién es. Sí, pues sí, sí. Él sí. Tiene una película y se estrenó. También se estrenó Picando Alante, se estrenó varias películas puertorriqueñas que se estaban esperando desde hace uh-huh. tiempo. Pero esta semana tenemos desde ayer, desde el primero hasta el 7 de septiembre, tenemos el Festival de Cine Internacional en Puerto Rico. Ese festival se hace en Fine Arts y va a estar desde ayer, hoy, mañana, el domingo, el lunes, el martes, hasta el 7 de septiembre. Y va a haber una cartelera de películas internacionales. Esa es la diferencia. Ajá. Aquí va a haber una cartelera de películas internacionales. Tenemos películas de todos lados, de Francia, de Turquía, de Japón, de Corea. Menciona dos o tres, por lo menos, de esas, mira, que llaman. Porque veo una que dice Alibaba, okay, por okay, ahí. Te voy a decir, yo vi esta película ya. Ajá. Es una película, o sea, si tú nunca has visto una película francesa, ajá, tú no la vas a entender, pero te vas a quedar como uh-huh. que ¿qué pasó? ¿Pero por qué pasa esto? Uh-huh. Pero una buena introducción al cine francés, Titán, que uh-huh. va a estar en esa cartelera, Utama, bella película también, te digo por ahí, Picando Adelante, que va a estar también por ahí, Olga, bella, 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 bella. ¿De qué es esa? ¿De qué se trata? De una gimnasta. Oh, me encanta, me encanta, me encanta. Pero uh-huh. pues Ucrania, uh-huh. Las gimnastas y todo eso. Y mira, pero ¿sabes qué? Me encantaría seguir hablando de esto, pero me están diciendo que tenemos que irnos a una pausita. Mira, sí, hay que dejarlos sí, sí. a ellos con la atención. Sí, vamos a seguir ya mismo. Vamos a continuar, ¿verdad? Sani, con más de películas para hoy viernes, de películas, mira, de actividades, de todo claro esto. Sí. Y vamos a ver también, estamos esperando a que la honorable dama pueda entrar un momentito para que nos hable de una actividad que hay mañana, muy que importante. Es la actividad del Maratón de Relevo por la Vida. Y eso es bien importante, porque tenemos que dar apoyo a todas las personas que nos necesitan, porque tú no sabes cuándo te va a tocar uh-huh. a ti también. Así que mira, vamos a estar pendientes. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Regresamos en breve con Nadie Oscar Te Escucha por Radio Grito y Facebook Live. Facebook Live. Mueblería Hogar Hot Point. Nuestras amplias y cómodas facilidades con la gran variedad más grande de muebles y enseres para tu hogar y de las marcas más prestigiosas como neveras, estufas, lavadoras, secadoras, en fin, todo para tu hogar. Siempre pensando en ti. En calle San José de Lares, llámanos hoy al 787-897-2245. En Mueblería Hogar Hot Point, tú vas a la segura. En Comercial Hermanos Barreto, te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio. ¿Sabías que aunque vivas en un apartamento existe una alternativa para que tengas energía eléctrica aunque se vaya la luz? Sin ruido, sin gases, sin complicaciones. Con esta avanzada tecnología tendrás energía limpia. Si quieres obtener más información, llama a Pura Energía. Representantes exclusivos en Puerto Rico de esta tecnología. 787-245-8660. Y búscanos en todas las redes sociales como Pura Energía PR. Hay un lugar donde la tecnología y la medicina se unen, donde nos apasionamos por atender bien a nuestros pacientes. Ese lugar es el Hospital Buen Samaritano. Con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano se ha colocado a la vanguardia de la tecnología médica y hemos tomado todas las precauciones para que tú y tu familia estén seguros. Cuando necesites servicios de salud, visítanos en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar para mantenerte saludable. Si estás pasando por momentos muy difíciles, por tener tus seres queridos muy enfermo, busca ayuda, infórmate. Hospicio Emanuel Inc. es una agencia que brinda servicios de salud en el hogar del paciente. Estos servicios son cubiertos a través del programa de Medicare. ¿Quién cualifica para estos servicios? Una persona cuyo médico haya diagnosticado una condición terminal. En Hospicio Emanuel le ofrecemos a nuestros pacientes servicios médicos, enfermeras profesionales, trabajador social, asesor religioso, terapia física, terapia ocupacional, terapia del habla, asistente de salud, ama de llave, nutricionista,
nutricionista. No esperes más, permítenos ayudarte. No estás solo, nos tienes a nosotros. Si deseas más información de Hospicio Emanuel, puedes visitarnos en la carretera 129, intersección 415, Lares, Puerto Rico, o llamar al 787-897-7040, 787-897-0503. Hospicio Emanuel. Este sábado 3 de septiembre, a partir desde las 8 de la mañana, empezará el Maratón por la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico. Estaremos ubicados en Las Luces, en la carretera 111, desde Lares Mall. Tu aportación es importante. Hoy por ti y mañana por mí. Te invita la primera dama, Claudia de Feria, del municipio autónomo de Lares. Esto fue un anuncio de servicio público de esta estación. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente segmento de este programa. Y seguimos disfrutando con Nadiosca Te Escucha por Radio Grito y Facebook Live. Continuamos aquí a través de Radio Grito 1200 y hoy es viernes de mira lo que está atrás de mí, de cine y de actividades para este fin de semana, y estoy junto a Sani, que nos acompaña, y Michelle en los controles. Oye, antes de continuar, está pasando en los últimos minutos pues una noticia, ¿verdad?, que tiene que ver con un cadáver que encontraron. Ah, perdón, mira, es que Michelle, estoy en la otra cámara, mira, que tenemos, en la otra cámara. No, para que se gían, mira, tenemos a Michelle así en la parte de atrás. Sí, sí. Mira, pues mira, en los últimos minutos, una noticia rapidito, porque para que la gente sepa lo que está ocurriendo, ¿no? Pues que encuentran un cadáver en estado de descomposición, ¿verdad? Esto fue en el Departamento de la Familia. En el Departamento de la Familia de Bayamón, ¿cierto? Wow, ¿verdad que sí, Michelle? Abundamos un poquito más ahí rapidito para mantener la gente al día de lo que está pasando en estos momentos. Claro que, ajá, sí, voy a buscar la información aquí. Que la tengo. Esto fue aquí en el baño, fue en el baño del edificio. Sí, ajá, encuentran, ¿verdad?, cadáver de, uh-huh, de en estado de composición en el Departamento de la Familia en Bayamón. Y es que las autoridades investigan una muerte sospechosa, uh-huh, tras encontrarse un cadáver en estado de composición en el Departamento de la Familia de en Bayamón. Uh-huh. Y según indicaron preliminarmente a este medio, ¿verdad?, el cuerpo fue hallado en el área del baño, pero se desconoce su identidad y las circunstancias de su fallecimiento a esta hora de la mañana, que son las 11:18. Uh-huh. Así que más adelante vamos a estar a ver qué es lo que ocurrió, ¿verdad?, en esto. Que es algo bien lamentable, Nadiosca. Eso es así. Así que vamos a estar pendientes a estas noticias. Ya saben que esta mañana se había ya formado una tormenta, lo que era la 91L. Pero era... ¿Por qué te ríes? No, es que siempre ya para esta época menciona las tormentas y todo eso. Y pues siempre me vuelven los recuerdos de la gente diciendo: no, es que no viene nada. Mi gente, sí, preparado. Prepárese. Uh-huh. Han tenido mucho tiempo para preparar la plantita, el hogar, el plan de escape, todito. Pero que esto sirva de recordatorio hacia ustedes. Recuerden echarle gasolina a su planta, chequear los árboles desde ahora, que, uh-huh, no tengan situaciones para salir si pasa un huracán, una tormenta. Si viene un sitio de alto riesgo, mira, puede ir a cualquiera de los sitios de albergue, puede ir a una casa de un familiar, pero cuídense. Mira, eso es lo más importante. Ajá, y corrigiendo, ¿verdad? Porque ya esta mañana estaban comentando que sitio ya se había formado, pero aquí está, me aparece, ¿verdad? Porque hay que hacer la corrección, ¿verdad? Porque vamos a estar dando el seguimiento, voy a estar comunicándome con Susan luego también, a ver que cuál es la realidad, ¿verdad? Si está, ¿qué está pasando? Sí, sé que lo que tengo aquí ahora mismo de lo último es que el fin de semana... Salud y todo, fue con las ganas, ¿verdad? Discúlpeme. El fin de semana largo, ¿sabes qué fin de semana largo? Por el día del trabajo y no trabajamos. El lunes. Pero bueno, nosotros sí. Bueno, Nosotras sí. Una paréntesis ahí. Nosotras sí. Nosotros sí, los medios siempre estamos activos, mi gente. Sí, nosotros. Así que usted prenda la emisora tempranito porque vamos a estar desde tempranito. Pero ¿sabes qué? No hay excusa. Ahora tienen que poner la música desde temprano, la programación desde temprano, porque están de vacaciones el lunes, que es el Labor Day. Eso sí, ya esos olores a barbecue.
Qué rico. Se van a sentir este fin de semana, qué rico, Dios mío. Pues mira, hablando de esto, que el fin de semana largo será como sumamente lluvioso en Puerto Rico por el paso, por las aguas del noreste de lo que es la Invest 91L, que es la que yo estaba mencionando, ¿no? Okay. Dice, esta onda tropical con potencial ciclónico se mueve lentamente en dirección al oeste, noroeste, y la nubosidad relacionada a ella alcanzará los pueblos de la mitad del este del país esta noche. Pero estamos pendientes porque yo creo que esto ya hoy hubo un cambio con relación a esta información que la vamos a estar adelantando más adelante, ¿ok? Vamos así, háblanos qué más. Mira, nos quedamos hablando de las películas. Nos quedamos hablando del Festival Internacional de Cine, pues ya sabes. $3. No, primero, ok, vamos resumen. Ok, mañana, sábado 3 de septiembre, todas las taquillas de regulares, de películas estándar regulares, a $3, si son cines premium, a precio de niño. Michelle está allá como que, Dios mío, yo quiero ir. Lo que pasa es que yo quiero ir, pero... Ah, ya viene, me va a tirar, lo sé que me va a tirar, ajá. No, es que hay gente que estudia, hay gente que tenemos responsabilidad. Pues yo también, sinvergüenza, ¿qué me quiere decir ella? ¿Qué tú me quieres decir? Mira, nosotros para poder estar aquí tenemos que estar estudiando todos los días. Tenemos que estar estudiando y tenemos que estar haciendo las tareas temprano, haciendo las cosas tempranitas. Exacto. Pero nada, seguimos por ahí. Mañana $3, las tandas regulares, las tandas premium, o sea, en cines premium, que es como la IMAX, la 4DX, todo eso, a precio de niño. Y tenemos el Festival de Cine Internacional, que es del 1 al 7 de septiembre en Fine Arts. Pues también, pues miren, yo les voy a contar algo. Dímelo. Ustedes saben, Spider-Man, la última. Spider-Man. ¿Saben que fue tremenda? O sea, sí. esa película rompió récord, todo el mundo estaba loco con Spider-Man. Pues les digo que Spider-Man vuelve. Es la misma película, escúchenme bien. La misma película, pero con 25 minutos más de pura diversión. Así mismo lo están promoviendo. Se llama Spider-Man No Way Home, The More Fun Edition. O sea, la versión divertida. Me encanta. Y pues ya está desde ayer en los cines. Así que si usted no ha visto la película de Spider-Man y usted me dice a mí, mira, Spider-Man. No, es que yo vi todos los spoilers en Facebook, no quiero verla. Mira, vaya y véala, que es una experiencia realmente muy buena. Y adivina qué más vuelve. ¿Te acuerdas la película de Joss? Nosotros hacemos efectos de sonido y todo aquí. Así mismo es. Mira, pues esa película ya volvió para el IMAX, de hecho, para verla en su máximo esplendor, en esa pantalla gigantesca, desde el día de ayer, ya está en los cines. Y la última película que vamos a mencionar en el día de hoy, que se estrenó ayer, es una película que se llama La Trampa. La Trampa es una película... ¿De qué se trata eso? Pues mira, te cuento ahora. Dime la sinopsis. Pues dice que... Ok, que un tío y un sobrino se juntan para enfrentar a un dueño de un casino que quiere tomar ¿Qué es esto? estoy traduciendo. Eso mismo. Que quiere tomar terrenos que le pertenecen a su familia. Ya está. Okay. Ese es el resumen. Okay, yeah. Pues se llama La Trampa y ahí hay muchas personas que trabajaron en esa película que son puertorriqueñas. Así que, apoyarlo. Siempre hay que apoyar el cine, mi gente. Es un arte y nosotros aquí tenemos la bendición que en Puerto Rico se produce mucho cine. Nuestra labor como público es ir y apoyarlo. Es así. Oye, y te quiero contar, Sani, y a Michelle y a mi gente hermosa que me da con la cámara esta. Esta que está aquí hermosa. Un besito para la gente. Mira. ¡Mua! ¡Mua! Bellos, hermosos. Mira, mi gente hermosa, escúcheme. Ya hoy viernes tenemos en actividades y vamos a comenzar con lo gastronómico. Uy, tenemos, qué rico. ¡Ay, qué rico! Vamos a ir para allá. Mira que tengo hambre. Oye, antes de continuar, tenemos aquí un mensaje muy, muy bonito de parte de alguien muy especial. Ajá. Para Sani. ¡Oh! Primeramente queremos saludar a nuestro
nuestro, ¿verdad? Tali Tarabela. ¡Tali! 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 ¡Goldie! Y yo creo que tú conoces a esta persona, Emmanuel Morales. ¿Quién? ¡Ay, Emmanuel Morales! Un saludo a Emmanuel Morales. ¿Quién será? Gracias, gracias por las bendiciones y por el éxito, Emmanuel. Un besote. Exacto. De parte de ella, no de parte mía, no. Oye, se entendió el mensaje. Así que a todos aquellos que nos están sintonizando, pues mire, un saludo también para ellos también. Pues mire, escúcheme, por favor, que la gente quiere saber para dónde pueden ir a tomar el cine. Escúcheme. En gastronomía lo que tenemos es Nahuabo. ¿Qué es lo que hay en Nahuabo? Pues el Festicarnaval, ¿de qué? Del Güellero, le dicen Festicarnaval del Güellero. Eso tiene que ser un sendo party. Válgame, yo no sé, pero me suena bien. Válgame Dios, ¿qué más? Tenemos el Festival de la Pana en Ceiba. Eso es lo más que yo tengo en casa, panas. Mira, ay, yo hago tostones y todo. ¿Has probado unas buenas panas en escabeche? Ay, qué rico, sí. Qué rico. Un bacalaito con cebollita, con un aceitito de oliva por encima, así bien. Y la panita madura. Mira, oye, que son casi las 11:30. Sí, la gente tiene que estar hablando. Ahora mismo van a ir a comer. Mira. Antes de seguir, Alexi López, espero que lo estoy diciendo Alexi. Bien. Nos dice saludos, espero que se encuentren bien. Ale, me encanta nuestro querido amigo Alexi que estaba con nosotras aquí ayer, en el día de ayer. Me encanta que estés estés escuchándonos. Así que mira, también, mira, ya le dije de en gastronomía que estaba en Nahuabo, que está el Festicarnaval Güellero y el Festival de la Pana en Ceiba. Yo quiero pana con bacalao. También en música, fiestas patronales. ¿Sabes dónde hay fiestas patronales? Cuéntame. En Guanadía. Perdón, es que iba a prender el carito para ir para allá. En Guanadía, sí, en Guanadía. Y también para mañana sábado, 3 de septiembre, se repite. Continúa todavía el Festival de la Pana en Ceiba y Festicarnaval Güellero en Nahuabo. Y continúan también las fiestas patronales en Juanadía, como mencioné, viernes y sábado. Y el domingo continúa nuevamente el Festival de Festicarnaval Güellero en Nahuabo y el Festival de la Pana. Eso va a ser el fin de semana completo. Espectacular. Y las fiestas patronales también van a continuar, porque lo tengo que mencionar, porque hay fiestas que no se están celebrando todos los días. No, exacto. Entonces, pero estas fiestas patronales y estos festivales sí van a estar desde viernes hasta domingo. Va a estar constante. Eso es así. Y mercados agrícolas, pues está el mercado orgánico, ¿verdad? Orgánico en la placita Roosevelt de San Juan, que no te lo puedes perder también. Y los otros mercados agrícolas están en el mercado agrícola de las Curías en San Juan y Festicarnaval Güellero, que continúa también en Nahuabo. Eso es lo que hay, ¿verdad? Hasta el domingo. Así que mira, qué mejor que pasarla bien. Pero antes, recordarle a nuestra gente, ¿verdad? Que si bebes, pasa la llave. Sí. O también, y la manera mía de yo expresarlo es, mira, si tú quieres pasarla bien, siempre deja a un chofer designado que no beba y que esa persona sea la que quite la llave. Porque en veces que nos creemos superhéroes y creemos que con dos o tres palos estamos bien y queremos conducir y decir, no, estamos bien, yo puedo. Y más adelante puede ocurrir un incidente y costarte la vida o la vida a otra persona. Por lo tanto, mira, quítale la llave si vas a conducir, algo que quieras añadir. Mira, no, nada, y que el lunes es de escuchar a Radio Grito, el medio que te lleva a través de la 92.1 HD4, que es la nueva, la 93.3 FM y la 1200 AM. Así que, mira, tienes el sábado. Ya Dios que te dijo viernes, dijo sábado, te dijo domingo. Y el lunes es de disfrutar toda la buena programación de Radio Grito. Y más que lo van a coger de ganga, de pachangueo, porque es día del Labor Day, que es día de trabajo, pero nosotros sí trabajamos, pero mucha gente no trabaja. Michelle, algo que tengas que mencionar allá. Mira, a ver.
Recordando, ¿verdad? Que mañana. Está lo de Relevo por la Vida, ¿verdad? La primera dama no pudo estar con nosotros porque tenía otros compromisos, pero desde las 8 de la mañana estarán en las luces de la carretera 111 hasta Lares Mall. Así que mire, usted ponga su granito de arena, ¿verdad? Este maratón para que puedan dar su aportación a Relevo y que estas personas, ¿verdad? Que sufren esta enfermedad, pues mira, puedan seguir hacia adelante. Así que, compañera, ya es hora de irnos. Nos tenemos que ir. Y recordando que para esta semana yo voy a estar transmitiendo a través de Zoom de cualquier parte. No te rías, de cualquier parte de este mundo. ¿Ustedes han visto Carmen Sandiego? ¿Dónde está ahora la diosca? Pues así la semana que viene. Bueno, vamos a estar transmitiendo por Zoom de cualquier parte del mundo. Así que no te lo puedes perder. Gracias, Sani, por siempre. Gracias a ti por tenernos aquí, a mí, a Michelle. Claro. Que mira, Michelita está sonriendo allá. Ella se lo goza completamente. Mira, ¿sabes por qué? ¡Porque hoy es viernes! ¡Oh! ¡Nos vemos! ¡Bye, bye! Acabas de escuchar una edición más del programa Nadioska te escucha por Radio Grito. Te esperamos en nuestra próxima edición. Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.